Titulares, Hora 13 Noticias. Colapsados servicios hospitalarios en Medellín. Según la Secretaría de Salud de Antioquia, enero será el mes con más contagiados durante la pandemia. La saturación del sistema de salud golpea a todo el oriente antioqueño. Río Negro está en alerta roja por la ocupación de camas UCI que llegó al 100%. La Ceja, el otro municipio que tiene camas UCI en esa subregión, se acerca al 90% de ocupación. Hay dosis de vacunas de refuerzo contra COVID-19 en todos los municipios de Antioquia. Al país llegarán 20 millones de dosis. El Hospital Marco Fidel Suárez en Bello adecuó una zona para que las mascotas visiten a sus cuidadores hospitalizados. Proceso de revocatoria de alcalde de Medellín está suspendido por revisión de firmas y estados contables del comité promotor. De darse, revocatoria tiene que tener elecciones antes del 30 de junio. En encuentro de seguridad en el Oriente, analizan homicidios en Sonsón y La Unión. Un taxista asesinado en la vía de descenso del túnel de Occidente. Gremio denuncia inseguridad en las vías. Suspendido el porte de armas de fuego en la jurisdicción de la Cuarta Brigada del Ejército, que comprende 91 municipios de Antioquia. Por decisión de la DIAN, negocios de comidas y bebidas siguen exentos de pagar el impuesto al consumo durante el año 2022. Con la participación de 19 países, entre ellos una gran delegación de empresas de Brasil, comienza Colombia Tex. Este año el enfoque es la moda sostenible. Entrega de permisos de permanencia para venezolanos en Medellín genera aglomeraciones cerca a sede de Migración Colombia. Águilas vuela hoy a Bogotá para enfrentar a Santa Fe en el inicio de la segunda fecha de la Liga. Envigado suma 5 partidos sin ganar en la Liga. Hoy a las 4 como local enfrenta al Pasto. Técnico Reinaldo Rueda cuenta con los 28 convocados para enfrentar a Perú el viernes. Y hoy de postre, un recorrido por el Centro Cultural del Banco de la República. Un espacio que lleva 45 años aportando al arte y la cultura.